Son demasiados los silencios, el dolor y la mentira se han apoderado de todo lo que fuimos, de todo lo que fuimos. Donde pesan los momentos y los besos que perdimos, donde faltan las escenas de lo que hemos vivido. Ahora todas las palabras se quedan sin sentido. Ahora todas las palabras se me quedan sin sentido. Tenemos tantos asuntos pendientes que resolver y la vida se nos pasa como un carrusel. ¿A quién vamos a engañar ahora? ¿A quién vamos a engañar ahora? Tenemos tantos asuntos pendientes que resolver. Tus besos, tus miradas, ¿quién me las va a devolver? ¿A quién vamos a engañar ahora? ¿A quién vamos a engañar? ¿Quién es el señor? Ah, veterinario, ¿no? ¿Cuántas veces yo te dije esto? ¿Cuántas veces te lo pregunté? ¿Viste cómo tenía razón? Tony, por favor, déjanos solo. Por favor. Con permiso. Apuesto, ¿no? No, y alto. A mí me parece que el único hipócrita aquí eres tú. Porque yo a ti no te debo ninguna explicación, tú y yo terminamos. Pero tú sí empezaste con Regina estando conmigo. ¿Tú sabes a qué yo vine hoy aquí? Que tengo que ser como mierda, porque yo vine a decirte que Regina se va a un hogar materno para que los niños puedan estar tranquilos en la casa. Me parece muy pero bien. Esa no te va a salir tan bien, porque te voy a pedir el divorcio y te voy a llevar a juicio y voy a pedir la custodia de los niños porque tú ni madre mereces ser. Este diseño me encanta. Ah, pues se te hace y de nuevo tú coges y sales y los vendes. Pero esta vez los vendes tú. Mira este cómo. No, pero eso para mí. Sí, ese me gusta, se parece bastante. Espera un momentico, vamos a pagar ahora. ¿Dónde está tu madre? ¿Pasó? ¿Por qué tú estás aquí hasta ahora? ¿Qué pasó? Es tu hija, Miranda. Se fue de la casa a vivir con el delincuente ese. ¿Estás segura que quieres vivir aquí? Yo quiero vivir donde tú estés.
Gracias, Bruno. Muchas gracias. ¿Ese es tu padre? Yo lo conozco. ¿De dónde tú lo conoces? No es de donde tú crees. No es de donde tú crees. La verdad es que es tremenda casualidad que Salvador, tú y yo nos hayamos conocido, ¿tú no crees? Mi hermana me dijo que él era el padre de su adiestrada. ¿Tu hermana? ¿Adriana? Sí. Él llevó a Rebeca a la exhibición de mi sobrino. Y ella estaba en el carro, lo que no se bajó. Yo la vi. ¿Mi papá? ¿Tú estás segura que fue él? Estoy segura. De hecho, él fue varias veces a mi casa a hablar con Rebeca de trabajo. Fue bastante insistente. De hecho, yo he pensado de que la estaba acosando. Bueno, la verdad no me extraña. Porque viniendo de él, cualquier cosa es posible. Cristina, ¿tú no crees que el universo ha conspirado a nuestro favor para que nosotros nos conociéramos? No te rías. No, prefiero pensar que ha sido una casualidad. Pero nosotros no podemos hacerle eso a Salvador. Lo sé. Pero no te preocupes, que entre él y yo no pasa nada. Me tengo que ir. ¿Me puedes coger la cartera? Disculpa. Claro. Dale, te acompaño a la puerta. Pero no hemos hecho nada malo, Rebeca. Ustedes están separados. ¿Tú no dijiste que él metió a esa mujer en la casa? Tú no entiendes, Tony. Yo tenía que haberle dicho que tú y yo estábamos juntos. Rebeca, él no te puede quitar a los niños porque estás conmigo. Tú misma me dijiste que él estaba molesto, ¿no? Y cuando uno está molesto, dice cosas sin pensar. Justamente por eso no quería más problemas con él. Por los niños. Bueno, quizás tienes razón. Rebeca, ¿tú todavía sientes algo por él? Tony, por favor. Gerardo es el padre de mis hijos. Yo no quiero seguir hablando de esto, Tony. Entiéndeme. Está bien. Buenas noches. Un beso. Buenas noches. Llevo dentro de mí los recuerdos que me golpean con el tiempo y me hacen estallar. Siento que tengo que empezar de nuevo, hacer de mi vida algo bello, recomenzar.
¿Tú sabes a qué yo vine hoy aquí? Que tengo que ser come mierda, porque yo vine a decirte que Regina se va a un hogar materno para que los niños puedan estar tranquilos en la casa. Me parece muy Pero bien. Esa no te va a salir tan bien, porque te voy a pedir el divorcio y te voy a llevar a juicio y voy a pedir la custodia de los niños porque tú ni madre mereces ser. Buen día, mami. ¿Dónde estabas? Fui a agarrar a los niños a la escuela. Esto está, que es una cochiquera. Ninguna de las dos pudo limpiar esto. Ya, si tú quieres, cuando yo llegue de trabajo lo limpio. Rebeca, ¿tú me estás evitando? Me parece que hay muchas explicaciones que tienes que darme. Tu hermana se fue esta mañana antes de que me levantara. ¿Qué es lo que está pasando con ella? No entiendo. Bueno, mami, cuando Cristina llegue, tú coges y le preguntas qué es lo que le pasa. Yo la verdad es que me tengo que ir. Es por Benjamín, ¿verdad? Él, cuando estuvo aquí, la envenenó. Es eso. Es por eso que no quiere verme. Cristina no se puede pasar toda la vida evitándote, mami. En algún momento, cuando ella venga, tú coges y le preguntas todo lo que tú quieres saber. Yo prefiero, la verdad, no meterme en eso. Me tengo que ir a trabajar. Se tuvo que quedar aquí anoche. Estaba alterado, se hizo tarde. Qué rabia te rendiste, Zapatero. Yo pensé que ibas a luchar más por Adriana. ¿Usted diciéndome eso a mí? Pero si yo para usted simplemente soy un zapatero, ¿no es así? Tienes razón. Pero ya ves, me equivoqué. Pero te voy a decir una cosa. El único que la puede separar de ese tipo eres tú. Digo, si todavía la quieres de verdad como yo pienso. Pero ¿quién hizo posible que Adrián y yo nos separáramos? Fuiste tú. Y felicidades porque lo lograste. Mira. No dormiste en toda la noche. ¿Tú me puedes decir qué es lo que te pasa? Que yo había pensado, Regina, que como tú te vas para el hogar materno, yo podía aprovechar y traer a los niños a mí conmigo. ¿Y qué fue lo que cambió? ¿Tú te acuerdas cuando tú me dijiste que Rebeca había ido a la funeraria cuando murió la mamá de José Manuel con un tipo? Claro. Ah, pues tenías razón, ya lleva tiempo con ese tipo. Y no sé cómo no me di cuenta, porque de momento Amanda le dio por decir que quería ser veterinaria. Bueno, ahora Rebeca no te puede decir nada, porque yo estoy viviendo aquí contigo. Sí, pero yo no puedo permitir que mis hijos pasen tiempo con un tipo que yo no conozco, Regina, que yo no sé quién es. Y seguro cuando ella se va a trabajar de noche, él es el que está con los niños en la casa. Y yo no puedo permitir eso, discúlpame. Gerardo, pero tú eres su papá, eso no va a cambiar nunca. No, yo voy a encargarme de que eso no cambie, Regina. Sabes que a mí no me gusta cuando tú hablas así. ¿Te juro? Que no me puedo quedar sin hacer nada, tú no entiendes que no puedo quedarme sin hacer nada.
A ver, porque hay algo que yo no estoy entendiendo. ¿Tú viste a los niños con ese hombre? ¿Estaban con él? Porque entonces yo no entiendo esa reacción tuya, esa molestia porque Rebeca esté con otra persona. Realmente lo que parece es que... ¿Parece qué, Regina? ¿Qué es lo que parece? Vamos a dejarlo ahí. No, dime, ¿qué parece? Que estás celoso. Eso es lo que parece. Esto es como ya que yo te tenga que aguantar a ti. Que tú me digas que yo estoy celoso de Rebeca, chica. Tú vives en mi casa, Regina. ¿De qué manera yo te tengo que explicar a ti que todo está bien contigo? ¿Eh? ¿Te metiste en mi casa? ¿Eso es lo que tú querías? Ya tú estás en mi casa. ¿Cómo te lo explico? Nah. Yo no voy a discutir contigo. Tú estás muy alteradito. Cuando tú te calmes, hablamos. Buen día. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Para ver a Cosme, por favor. ¿Usted tiene cita con él? No, pero me va a recibir. Él me está esperando. Gracias. Sabe que yo creo que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Lo peor de todo es que voy a tener que darle la razón a tu papá. Yo todavía siento cosas por Adriana. Salvador, mira. Mi papá lo que estaba haciendo era tratar de provocarte. Para que tú vayas y le crees un problema a mi hermana. Porque a él no le interesa que tú vuelvas con ella. Sí, no, yo sé. Yo sé si fue él el culpable de que nosotros nos separáramos. Pero se trata de mí, ¿entiendes? Que yo estaba como paralizado con todo esto. Yo estoy pensando darme una oportunidad con Cristina. A ver, Salva, mira. Cristina tiene sus ideas acerca del matrimonio. Y tú tienes las tuyas. Si tú lo que estás pensando es en crear una familia, yo creo que ella no es la mujer indicada. A ver. Yo no sé qué es lo que tienes que hacer con Cristina. Pero lo que sí tienes que hacer, pero ya, es olvidarte de mi hermano. Voy a llamarla. Voy a llamarla y decirle que venga a buscarme para dar una vuelta. ¿Tú puedes terminar con todo esto? Sí, sí, no te preocupes. Yo te recojo todo. Déjame buscar el teléfono. ¿Y los niños cómo están? Bien, en la escuela. Le dijeron porque nos fuimos así anoche. Ay, papi, los niños ya están grandes y se dan cuenta de lo... A veces no sé si decirles la verdad o no. Nada, les expliqué que tú todavía no te habías terminado de recuperar y que abuela Ángela ya había llegado. ¿Y eso por qué vino así sin avisar? ¿Sospechó? No, papi. No creo. Papi, yo no vine para hablar de mami. A ver, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Aurora? Aurora está bien. El que está penado soy yo. Ella no está acostumbrada a los espectáculos esos de tu madre. Mira, ella y yo estuvimos hablando de ir a buscar a los niños a la escuela. Hasta que tú termines de trabajar, así pasan un tiempo con nosotros. Papi, no. Ustedes ninguno de los dos están para estar en ese trajín. Mucho menos tú. Eso ocurrió ayer, que Marina no podía quedarse con ellos, pero ya. Cristina no le habla a mami. Es la primera en irse de la casa y la última en llegar, para no encontrársela. ¿Entonces me creyó? Es que eso no es bueno. Que ellas dos no se hablen, no es bueno. Discúlpame. Es que yo no merezco tanto veneno de tu madre. Ella dice lo mismo de ti.
Ustedes tienen que hablar. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo. La más afectada aquí es Cristina. Tiene la cabeza que se le va a explotar. Y ahora mismo está cuestionándose una cantidad de cosas. ¿Qué cosa? Cristina no cree en el matrimonio ni tampoco quiere tener hijos. Y ella cree que ustedes son los culpables de eso. Tu madre no va a querer hablar conmigo. Si es por el bien de Cristina, mami va a querer hablar contigo. Pero tienen que acabar de ponerse de acuerdo y contarles la verdad. No uno una cosa y otro otra. ¿Estás dispuesto a hablar con mami? Laura, por favor, necesito que me archives esto con los demás contratos. Enseguida. Gracias. Permiso. ¿Cómo es? Necesito hablar con usted. De la unidad de Rebeca, ¿verdad? ¿Usted dirá? Mejor hablamos en su oficina. Laura, dos cafés, por favor. No tomo café. Adelante. Gracias. Rebeca me llamó que necesita que yo vaya para la unidad. Están localizando a Urbano, pero no lo encuentran. ¿Tú sabes dónde está? Estás descansando, ¿no? Me llamaron del círculo que el niño tiene fiebre, tengo que ir a recogerlo. Están llamando a Alicia y no dan con ella. ¿Quieres que vaya contigo? No. Yo le puedo decir a Rebeca que se me presentó una situación urgente, no pasa nada. No, tranquila, yo voy yo solo. Mi amor, ¿qué tú estás buscando? Las llaves. Ay, yo las puse aquí. Que te vaya bien. Llámame. Sí. Dime, Bruno, ¿qué lo que hay? ¿Cómo está la cosa? ¿Adriana está ahí? Sí, llama. ¿Adriana? Sí, pasa, Eliseo. Permiso. Buenos días. Buenos días. Rebeca me dijo que te recogiera. ¿Rebeca sabe que yo estoy viviendo aquí? Ella no, pero yo sí. Te espero afuera. ¡Eliseo! Dime. ¿Tú tendrás una cartulina? ¿Cartulina? Sí. Te espero afuera. Le estoy pidiendo amablemente que deje en paz a Bruno. Ese muchacho no se mete con nadie. Se metió con mi hija. Iba a pedir algo mejor para ella. Entonces, hablé con ella. No insista más en denunciarlo a la policía, que esa no es la solución. A eso vino. A darme consejos de cómo debo hacer con mi hija. Vine a razonar para evitar que perjudique al muchacho por algo que usted sabe perfectamente que él no hizo. Eso es muy fácil. Que se olvide de ella. Y se acaban los problemas. Pudiera decirle a la policía que Bruno robó en este lugar. Y a lo mejor le creen. Pero si eso pasa, va a tener que vérselas conmigo. Y no se lo aconsejo. ¿Me está amenazando? Cuidado. Mucho cuidado. No. Le estoy informando que Bruno es como mi hijo. Y por un hijo, no me importa volver a la cárcel. No tengo nada que perder. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?
cambio. Sí, es que están cerca. ¿Qué pasó, Rebeca? No, nada, que quiero solucionarlo el tema del almacén. Permiso. Antes de que Irene se vaya. Sí, pasa, adelante. Siéntate. Me alegro mucho que hayas podido venir. Pues no me dijiste que era importante. No es. Adelante, Irene, gracias. No he podido localizar un bando, ¿y tú? No, yo tampoco. Bien. Seguro me llamaron al trabajo, pero a mí nadie me avisó. Tranquilízate que no pasó nada. ¿Y si tú no hubieras estado aquí, Bruno? Pero estaba. Se despierta, te veo así, se va a poner peor. ¿Y de qué será la fiebre esa hora? Dice la seño que es que le están saliendo los dientes. Ay, pobrecito. Déjame ponerle el termómetro. Alicia, no le pongas el termómetro. No hace ni 3 minutos que se lo pusiste. Siéntate, por favor. ¿Qué fue lo que pasó en el trabajo? Que me botaron, Bruno. Eso fue lo que pasó. ¿Pero cómo te botaron? ¿El dueño no era amigo tuyo? Sí, sí, pero le vendió el negocio a un tipo ahí que nunca me gustó. ¿Y tú te peleaste con él? Claro que no, Bruno. Pero quería gente nueva, quería hacer cambios. Pero yo sé que no me saco por eso. Yo sé que me saco porque tengo un niño chiquito. Coño, pero qué descarado, ¿cómo te vas a sacar si tú tienes un niño chiquito? A las únicas que sacó fue a las que teníamos niños chiquitos. Y una muchacha lo escuchó decir que las mujeres con niños chiquitos siempre tienen un problema distinto. Y que él no quería eso en su negocio. Que quería muchachitas jóvenes y bonitas. Pero tú eres joven y bonita. Sí, Bruno. Pero yo tengo un niño chiquito. Como todos saben, yo llamé a Irene para que se hiciera cargo del inventario del almacén y ella me ha entregado un informe de todo lo que tienen hasta ahora. Cuando yo entré en la unidad, una de las cosas que prioricé fue precisamente inventariar las cosas que había en el almacén, las que estaban aquí. Y aquí, en este informe, hay cosas que me llaman poderosamente la atención. Se han estado sacando algunos útiles de trabajo, para mi gusto, demasiados, que además entiendo que no se utilizan en la planta. Y lo que pasa es que tienen tu firma, José Manuel. Tú has autorizado esos retiros. ¿Tú me puedes explicar en todo esto dónde está mi firma? Esta no es mi firma. ¿Esta no es mi firma? Yo no autoricé a sacar ninguna de estas cosas del almacén. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no me creen? A ver, mira. Nadie ha dicho eso. Pero si no es tu firma, entonces ¿de quién es? Lo que sé yo, no tengo ni la menor idea. ¿Quién es el que aparece que sacó estas cosas? Porque, mira, te digo una cosa. Yo no he sacado nada de lo que está aquí del almacén. José Manuel, tranquilo, que a ti nadie te está acusando de nada. Narciso aparece como el que sacó eso.
un momento. Esto tiene que tener una explicación. ¿Cuál es la primera fecha que aparece de esto? Es esta. Y fue mucho antes de que Rebeca llegara a la unidad. ¿Y por qué esto aparece ahora? ¿Por qué es que tú dices esto ahora? ¿A ti no te pareció sospechoso? ¿Cómo yo sé que esto no es un invento tuyo ahora que te vas de aquí? No, espérate un momentico, José Manuel. Rebeca. A Irene la traje yo para que hiciera justamente esto. Déjame explicarle. Mira, José Manuel, yo solo hice el inventario que me pidieron. Pero puedes estar seguro que desde que yo estoy en el almacén, nada de eso salió de mí. Esto tiene que tener una explicación. ¿Qué tú haces con todo esto? Todavía no lo sé. Yo me acabo de enterar de todo esto, al igual que tú. Además, por lo que veo, esto es más grave de lo que pensaba, porque tú dices que falsificaron tu firma, que esto no lo firmaste tú. Hay que buscar a Narciso para que explique claramente qué significa todo esto. Perfectamente. Se busca a Narciso. Adriana, por favor, ¿serías tan amable de llamar a Narciso para que venga? No. Primero déjame hablar a mí con Narciso. Yo sé lo que te estoy diciendo. Está bien. Habla tú primero. Eso era todo. Permiso. Sí. Irene, discúlpame por esta situación. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Sí, Irene, gracias por todo, de verdad. Rebeca, ¿tú estás segura de todo esto? Adriana, todo está aquí. Las cosas que sacó Narciso están aquí. La firma de José Manuel, que dice que no es de él, pero eso lo tiene que probar la policía. Si es de él o si no. Quería hablar contigo otro tema. No hace falta esperar a la semana que viene para quitar el doble turno. Ya mañana mismo podemos empezar con uno solo. Algo bueno, Rebeca. Qué bueno. Sí. Me voy, que tengo que seguir. Sí, sí. Claro que puedes retirarte. José Manuel, ¿y eso tú por aquí? ¿Narciso está? No, salió. Está bien. Bueno, yo lo espero aquí entonces. ¿Quieres pasar? No. Lo espero aquí. Gracias. A ver, no es que yo sepa de eso, pero yo creo que sean los dientes. Pero hasta que el médico no lo vea, Alicia no va a estar tranquila. Es normal, mi amor. Yo estuviera igual. ¿Cómo vas a esperar despierta hoy? Eso puede durar toda la noche. Estaba loco por quitar el doble turno ese. A ver. Qué bonito. Descansa. Uh-huh. Explícame por qué tú falsificaste mi firma para robar en el almacén. No es chisme, lo vi con mis ojos. José, mira, de verdad, yo no pensé que nadie se fuera a dar cuenta, porque además, Urbano en aquellos días siempre estaba enredado. ¿Y yo qué, Narciso? ¿Tú pensaste que no lo iba a descubrir nunca? Bueno, mi hermano, no me quedó otra opción. Oye,
No cumplimos el plan nunca. Y yo necesito dinero para vivir. Coño, pero qué clase de tipo tú eres, compadre, con todo lo que yo he hecho por ti. Cuando tú te fuiste, yo fui el que te llamó para que recuperaras tu trabajo. Y después hice hasta lo imposible para que entraras en el curso ese que tú querías. Mi hermano, yo te lo agradezco, de verdad, pero parece que tú no entiendes. ¿Entendés qué, Narciso? ¿Entendés qué? Tú robaste y pusiste mi nombre. No, 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 no. Yo no soy ningún ladrón. Ah, no, ¿y cómo se llama lo que hiciste? Mira, José, yo hice lo que cualquiera en mi lugar hubiera hecho. ¿Amá? ¿A ti qué te importa eso? Si no es que tú hubieras comprado esa cosa con tu dinero ni nada de eso. No, chico, no, que va, espérate. Esta conversación no llega a ninguna parte. ¿Cómo? ¿Cómo fue que te enteraste? No me vas a responder. Por casualidad, Narciso. Por casualidad. Estaba revisando unos papeles y vi mi firma. Mira, me acaban de mandar un mensaje de que quitaron el doble turno. No, menos mal. Al menos una buena noticia. Voy a tener que trabajar por la madrugada. José. José, ¿no va a entrar a tomar café? Ay, mi amor. Yo te iba a llamar ahora. Tranquila, tranquila. No tengas miedo que yo no te voy a hacer nada. ¿Quién tú eres? Mujer, canta.
empezar de nuevo y despegar mi vuelo. Canto yo. Siempre.